Hoy vamos a hablar del municipio de Pueblo Nuevo en el departamento de Estelí. En el año de 1751, la población de Pueblo Nuevo se componía exclusivamente de ladinos, según afirma el obispo Fray Agustín Morel de Santa Cruz, quien en su visita pastoral dice además que la población ocupaba un espacio de 4 cuadras de largo por 2 de ancho, en terreno montoso, cálido, humo y rodeado de cerros que causaba tristeza. Según nos cuentan nuestros antepasados, Pueblo Nuevo estuvo localizado a 4 kilómetros de su ubicación actual, salida Limay, y por la peste del cólera se trasladó a su actual lugar, pero no hay un documento que hable al respecto. En un manuscrito español desprendido entre los años de 1804 y 1830 sobre el litigio de Guasuyuca, dice jurisdicción del Valle de Pueblo Nuevo de Nuestra Santísima Trinidad de Pliego y que pertenecía a Ciudad Segovia, que según dicen hoy, Ciudad Antigua Nueva Segovia. Pueblo Nuevo ya no es el Valle de la Santísima Trinidad de Pliego, no es un pueblo, es una ciudad, está rodeada de cerros, al parecer resguardada de todos los males con 4 salidas, una a Limay, otra a la Chel de Palacahuina, una a la comunidad de Cofradías y otra arriba abajo.